La obra de pavimentación que se está realizando en la comunidad de Betania beneficiará el traslado de los habitantes hacia otras partes, pues la mayor parte del tiempo se encuentra en malas condiciones. Así lo declaró el agente de la comunidad, Alberto Niño Estrada. La comunidad está muy contenta de que ya haya llegado esta pavimentación de que el gordo, que conocido como Gordo, el licenciado Antonio Sáquer Arangel. Decirle y agradecerle más que nada que sí es de hombre de palabra, como lo prometió con la comunidad cuando él en su campaña dijo: si quedo en el lugar donde quiero llegar, será pavimentado la parte de la calle principal que le llamamos nosotros el día de hoy. Por su parte, el comisariado ejidal Esaú Merales Castro señaló que la comunidad tiene 60 años de haberse formado y que las autoridades municipales que han pasado no se han preocupado por modernizar la calle principal de la población. Estas declaraciones las hicieron durante un recorrido que realizaron el director de Obras Públicas David Fristen Flores y el coordinador de Políticas Públicas del Ayuntamiento Sergio Loy Ortega, quienes supervisaron los trabajos de esta obra que se está realizando en Betania. Fristen Flores señaló que la primera etapa de pavimentación se está realizando con recursos del Fondo 3. Estamos realizando el día de hoy un recorrido y una supervisión de lo que es el pavimento de concreto hidráulico para la comunidad de Betania. Quiero comentarles que esta es una obra que está llevando a cabo la administración del presidente Sáquer. Este es un compromiso que había hecho él en sus recorridos por la comunidad y que la estamos llevando a cabo gracias a estos recursos que se están empleando, ¿verdad?, propios del ayuntamiento para poderlo ejecutar. Quiero mencionar que este es un proyecto conjunto, y me refiero a un proyecto conjunto porque estamos atacando lo que es la primera etapa, ¿verdad?, que es una etapa municipal, que es un promedio de 600 metros lineales, y recordar que la administración, dentro de ese pequeño porcentaje que tiene para la ejecución de obras de pavimentos hidráulicos, pues bueno, lleva a cabo esta obra. Además, comentó que con la pavimentación de la calle principal, además de beneficiar a la población, también se facilitará el acceso al centro de salud de la comunidad, así como a dos instituciones educativas. Por último, informó que el exdiputado federal Samuel Gurreo Matías etiquetó un recurso para continuar con la segunda etapa, por lo que actualmente se están realizando los trámites correspondientes para que el recurso sea liberado. Con edición de Eric García, informó Jorge Acevedo.